Hola amigos, sean bienvenidos a Diego Rocha Vlogs. El día de hoy nos encontramos trabajando con la marca Esolomo de bicicletas eléctricas, que la verdad me he dado la vuelta por la tienda, he visto los modelos y tienen una supermodelo increíble que técnicamente parece una moto. No sé si ya cuente como una moto de la marca Esolomo y a esta se le llama tipo chopper. En un momento más les voy a ir mostrando todos los modelos con los que vamos a contar. Ok. Pasar ahora sí con lo que es el primer modelo con el que cuenta la tienda, uno de los modelos que está bastante bonito y de hecho tiene como un estilo algo parecido a una motoneta. Vemos que cuenta con asiento para dos personas y el asiento de atrás cuenta con un pequeño reposadero para que pueda sentarse otra persona atrás y que no se canse demasiado. Vemos que tiene ahí un espacio para las placas. Vemos que aquí queda un poquito, no sé, pues está bastante bien. ¿Cuánto mide usted? 1.50. Con 1.50 está bastante bien, está bastante altita del suelo. Vemos que tiene aquí su caballito para que la puedas poner o estacionar. Y tiene aquí encendido por llave y encendido por... ¿Por qué es este? ¿También es para prenderla? Ese es un control, también puede funcionar a corta distancia. Entonces en el rayito la aplazamos seguido, ya lo puedes funcionar. Problema, mira. Y empieza a funcionar, sí, cierto. ¿Este qué autonomía tiene? ¿Cuánto puede recorrer? Y las especificaciones generales. 35 kilómetros una carga, 30 kilómetros por hora aproximadamente. Tiene tres niveles de velocidad. Tiene alarma. La alarma consiste en bloqueo de la llanta. Mira, se pone. Ya por más que le tiene. Y va a estar sonando la alarma, ¿verdad? Así es. Va a sonar hasta que pues... También contamos con otro bloqueo de la llanta que es con llave. Oye, es cierto, tiene aquí una ranura escondidita. Sí. Metes la llave y se cierra. Así es. Bueno, sigue al menos de que necesites tu llave. Ay, viene muy segura, ¿eh? Eso es bastante seguridad. Y la verdad es que sí está algo pesadita como para que te la lleves cargando. La verdad, sí. Si está pesado, yo creo que le calculo unos 45 kilos. ¿Y este de aquí qué es? Es una pequeña cajuela. Puedes guardar tu celular, dinero, llave, tus pertenencias. Oigan, sí está bastante interesante, ¿eh? Y aparte, nos dicen que el modo de pedaleo de aquí, de las bicicletas de Esolomo, no es que carguen la batería, simplemente pueden hacer que duren un poquito más pedaleando, pero no cargan la batería, ¿verdad? El equipo es eléctrico, entonces su asistencia como tal de los pedales es para que no baje tan de golpe la batería, tiene un mejor rendimiento, es un pequeño plus, ya sea como conductor o pasajero, quieren pedalear en el transcurso que lo traen, ayuda, es un mejor soporte a su batería, no la recarga, eso sino porque es eléctrico, entonces por lo tanto necesitamos la energía, lo que es la entrada del cargador. Este es para lo conectas y carga. Así es lo que es para cargar y esto es lo que hace que nos dé la corriente el equipo. La pila es extraíble también. Aquí tiene una llave. No, pues está bastante segura, ¿eh? Para el asiento, mire. Se alza el asiento con llave, todo es con llave. Sí, así es. Y por ejemplo, cuando nosotros vivamos en un segundo o tercer piso, podemos desconectarla de aquí y la pila es extraíble. Lo que me va a doler perder la llave, se lo juro. Mira, si quieres levantarla, pero sí está pesada la batería. Ay, sí, como que no te la puedes robar tan fácil como en un carro, ¿verdad? Así es. Sí, está pesadita, a ver. Pesadita la batería. Oye, perdón. Ya no sale. Ah, ahí está. ¡Guau! La batería pesa como 10 kilos. Sí, como 10 kilos pesa más o menos la batería. Y ya tenemos ahí de nuevo funcionando al 100%. Tiene cuenta con sistema de amortiguado monoshock. Vemos aquí tiene su sistema de pedaleo que también viene bastante bien. Y de este lado cuenta con una canasta y adentro de la canasta cuenta con... ¿Qué? ¿Nos dan un kit de herramientas básicas a la hora de comprarla? No, es el cargador, amigo. ¿Ah, es el cargador? Es el cargador y los manuales de usuario, ¿verdad? El cargador, manual. ¿Manual? ¿Dónde vienen las especificaciones del equipo? ¿Dónde muestra que es eléctrico? Pues aquí les dejo todas las especificaciones también para que las revisen detalladamente. Aquí nos dice desde
el número de identificación del vehículo, fabricante de motores, modelo del motor, potencia nominal de salida, pues nos da todo lo importante en este modelo. Bueno, aquí lo van a estar viendo. Y también las refacciones las podemos comprar aquí mismo, ¿verdad? Sí, con nosotros contamos refacciones, mantenimiento, servicio, accesorios, todo lo que sea necesario para su equipo esté más completo. Para que se mantenga bien el equipo y se vea bonito siempre y se mantenga siempre al 100, ¿verdad? Así es, amigo. Entonces vamos a pasar con el siguiente modelo, otro de los modelos que también se me hicieron muy curiosos, que estamos en la sección aquí. Este tiene un precio de 12,300 pesos y vemos que tiene que cuenta con un motor no tan grande. Este, bueno, también hay que revisar sus especificaciones y de igual forma aquí tenemos que cuenta con sus retrovisores y tiene un espacio para que pongas tu teléfono. Aquí esta pantallita, ¿para qué nos sirve? ¿Esta qué nos da? La batería. ¿La batería? ¿Y qué más nos marca? Nada más sería la batería. La batería nada más marca en ese con el que se acelera. Sí, se está moviendo de hecho. ¿Este cuánto recorre? Tiene un caballete, perdón, como la de una moto. Igual que la anterior, ¿verdad? Sí, así es. Mira, ese te levanta 35 kilómetros, una carga 30 kilómetros por hora. Aproximadamente, este por equipo lo tenemos de 12,300 en promoción. Su precio normal era 14,800. Pero está yendo en 12,300 pesos de promoción, ¿verdad? Sí, por lo de Hot Sale, ahorita estamos en promoción. El Hot Sale, sí es cierto, que ahorita está todo de promoción. Entonces ahí vemos también de la marca de Solomo un tipo de batería diferente, igual extraíble. Es extraíble, así es. Tiene un pequeño segurito, se levanta con esto. La pila igual es extraíble de aquí. Cuenta con llave la batería. La batería va hasta su llave. De igual forma, no todo con batería para que sea bastante seguro. Así es, la batería pues ya en este caso ya sería extraíble. Si tú ves igual en un segundo piso, tercer piso, nada más lo que quieres es cargar tu batería, pues sin problema aquí viene la entrada, lo que es del cargador. Más etapas. ¿Y no necesitas desmontarla así? No es necesario. El precio de la batería, por si quisieras otra batería y que puedas seguir recorriendo más kilómetros, te daría como una autonomía de 60 con dos baterías, ¿no? El precio normal de la batería sería 5,500. 5,500 pesotes, no es tan cara, la verdad está bastante económica. También vemos que este sí es un estilo muy bicicleta, entonces este no va a ser tan pesado de mover a la hora de pedalear. También aquí cuenta con su asiento y su recargadera para el copiloto. También cuenta con sus retrovisores. Aquí tiene sistema de frenado por tambor, ¿verdad? ¿Se le llama? Sistema de frenado por tambor que viene bastante bien. No solemos verlo mucho en una bicicleta, pero viene bastante, bastante bien. Y en el anterior equipo también cuenta con su sistema igual, ¿verdad? De frenado por tambor. Viene bastante bien. Aquí cuenta con una canastita. Esta viene en aluminio. Y adentro cuenta con sus manuales de usuario y su cargador de la batería, ¿verdad? Y también tiene con bloqueo de la llanta, con alarma, que es con meter. Igual si le quieren seguir pedaleando, ya no mira. Se detiene como tal bloquear la llanta y son. Ya si le quieren seguir, pues mira. Insiste, ya, ¿no? Que se la están llevando. Lo apagamos con el, como si fuera un carro, candadito cerrado es para poner la alarma, candadito abierto para cerrar. A corta distancia la aplastamos dos veces al rayito y pues podemos tener funcionando nuestro equipo sin ningún problema. Sí, lo que me va a doler perder las llaves en los equipos, ¿verdad? Y también en caso de que me pase eso, ¿las puedo recuperar aquí? Sí, también con nosotros. Y sí, viene bastante bien, le queda bastante bien para las personas entre 1.60 y 1.50, queda bastante bien. Acá atrás tiene también iluminación para el sistema de frenado, ¿verdad? Sí, lo marca y para que te vean de noche, para que te vean de noche y para que le pongas una placa ahí, para que le pongas una placa personalizada, porque ya sabemos que este tipo de modelos no ocupan placas. No necesitas placas, a pasar a otro modelo que está bastante bonito, bastante interesante también y que es uno de los modelos que más están poniendo de moda ahorita, porque este sí lo he visto circular por aquí por las calles de la Ciudad de México. Este tipo de modelos se ven circular bastante y algo que lo hace resaltar bastante bonito es una canasta de plástico en la parte de enfrente. Por la iluminación cuenta con una iluminación por, ¿cómo se llama? Como tipo exploradora de aumento, que está bastante bien. Aquí tiene como una lupa que la hace ver más potente en la noche. Cuenta con un sistema de frenado. Este es también por tambor, ¿verdad?
Pero este es un poquito más avanzado y se ve más bonito. Sistema de amortiguación de horquilla convencional. Tenemos aquí de este lado sistema de pedaleo. Más aparte, ya sabemos que en caso de que quieras poner algo de carga aquí, una cajita, y no te guste poner los pies aquí, los puedes poner en las orillas. Aquí es el sistema de la batería, ¿verdad? Sí, sí, pero también lo puedo poner para poner una cajita ahí de repente. Sí, también puedes poner, como dices, una caja. Como tal, aquí viene la batería, mira. Esa es la parte de la batería, ¿eh? Y sí, también tiene aquí ese espacio para poner tus pies. La batería es muy diferente esta. ¿Esta de qué es? ¿La batería es de...? ¿Esta batería es de ácido de plomo? Este igual cuenta con alarma. Su sistema de bloqueo también en la llanta, eso viene bastante bien. Aquí este no lo habíamos notado, pero también tiene una patita para recargarla de lado. Sí, así es, esto es su caballete también. Aquí tiene lo que es un seguro. Un seguro para aquí, para moverla, ¿cómo se llama? Para bajarlo del caballito, ¿no? Nada más se hace hacia atrás. Y ya se suelta, ¿no? Y ya va, o bajas este. Bajas la patita y ya lo tienes ahí parado. ¿Listo? Pues viene bastante bien. Sistema de frenado en ambas llantas. También tiene aquí sus espejos retrovisores. ¿Y este qué autonomía tiene? 45 kilómetros una carga y 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros. Lo que más me gusta de esta es que también veo que aquí tiene tres velocidades. Así es. En la pantalla te va a marcar la batería, te va a marcar lo que corre. Cuenta con claxon, direccionales. Las direccionales también funcionando, también muy bonito. La luz del stop, ¿verdad? Para el frenado, y también un portaplacas donde le puedes poner una placa personalizada, lo que tú quieras, y salpicaderas que vienen también bastante bien a la hora de una conducción en lluvia. Yo creo que esa está muy bonita. También vemos que tiene aquí para el copiloto. Lo único que cambia es que este no tiene como igual que el asiento, ¿no? Como este es un poquito de plástico. Así es, un poquito más resistente, por así decirlo. No sé cómo se puede. Es un sistema más rígido, ¿no? Así es, más rígido. Pero también viene bastante bonita. A ver, déjame ver cómo se vería con dos personas, más o menos. Podrías andar así sin problema, ¿eh? Y bien, este modelo de acá está bastante bonito, está bastante llamativo. De hecho, es muy elegante en su composición. Este tiene un precio de ¿cuánto nos estaría costando? $12,800, por lo mismo la promoción de Hotel. Su precio normal era de $15,899. $15,899, de igual forma, batería de ácido de plomo. Y tenemos, en caso de que te haya gustado este, tenemos una versión un poco más económica de este lado, ¿no? Que vendría siendo como el hermano menor de este, que también está muy llamativo, muy bonito, y comparten varias cosas como la exploradora de aumento. Y que esta dice que mueves dos veces la, ¿cómo se llama? La llave en el switch. Con un giro ya podemos estar funcionando nuestro equipo. Le damos doble giro a la llave y ya tiene la luz. Y tiene la iluminación, entonces da cuenta con iluminación. Tiene la de los cuartos y la iluminación de la exploradora. Está bastante bonita. Aquí tenemos una pantalla que nos marca la batería, nos marca las luces altas. Y aquí tiene el símbolo de las luces altas. Cuenta con alarma y encendido a distancia también. Así es, también lo tiene, mira. Te muestro dos veces al rayito y ya está funcionando tu equipo. Está bastante bonito este también, ¿eh? Con este lo apagamos y también cuenta con lo que es la alarma. La alarma también en el sistema de la llanta, ¿verdad? Sí, es, mira. Ya se bloquea, igual hasta con nosotros. Y aquí también tiene lo que es con la llave. Llave para la llanta. Sí, cierto. También como el modelo anterior que habíamos visto, cuenta con una llave para la alarma. Igual forma, ¿eh? Ya no se mueve, ya de ahí no se mueve. Y esa también debe estar bastante pesadita, ¿verdad? Pues, esa soporta 150 kilos, lo que pues igual puede pedalear, o sea, es la misma, puede pedalear, pero le costaría un poquito al cliente, dado que pues el equipo es pesado. En ambos amortiguadores tenemos un monoshot y por la parte de frente tenemos una horquilla convencional. Tenemos un sistema de frenado por sistema de tambor que viene bastante bonito, de hecho se ve llamativo, se ve muy bonito. Y también todas las piezas que hagan falta, mantenimientos, lo puedes hacer aquí en el centro de servicio de Solomo. Así es, nosotros también ya contamos lo que es con taller. Taller incluye la refacción, mantenimiento, servicio y accesorios, todo completo para tu equipo. Todo completo para mi equipo. ¿Y este qué precio tiene? Ese está ahorita igual en promoción en $10,500. Su precio normal era de 12,800.
12,599. Y una vez terminando el Hop Sale, también creo que podemos venir a comprarla ya en el precio convencional. Así es, amigo, yo creo que son precios que ya se van a quedar. Lo que nosotros nos damos a conocer más pues son por los precios que de nuestros equipos. Y si son económicos. A verdad, y pues no es tanto por la promoción, sino son los equipos de los precios que nos damos. La garantía también es muy importante. Contamos con 3 meses de garantía en sistema eléctrico, cualquier, pero de todas maneras, pasando la garantía, pues contamos con lo que ya les habíamos dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Contando con los servicios para seguirla manteniendo al 100, ¿no? Y de esta línea vemos que aquí tiene su canastita, trae su cargador y trae un certificado con toda la información. Déjenme, se los paso para que ustedes lo revisen. Esta es toda la información que necesitan de la bicicleta. De hecho, ahorita les voy a tomar unas fotos y se las voy a poner aquí en el video de cada una de estas. Son las fichas técnicas y aquí viene su cargador. De igual forma, tiene asiento para la parte de atrás, caballito y sistema de bloqueo. Lo tiene todo también esta. Y ahora vamos a pasar a otro de los modelos que se les llama la gama premium. Uno de los modelos que, la verdad, me gustan bastante. Y estos modelos que van a ver a continuación, literalmente ya son carros, motos, trimotos. Ya se ven bastante impresionantes. Y vamos a pasar a que los conozcas porque también están bastante bonitos. Mire, vénganse para acá de este lado. Por aquí tenemos un modelo que es este. Yo creo que más de entrar entre las bicicletas, ya no cuenta como una bicicleta eléctrica. Esto ya viene, ya no tiene el sistema de pedaleo. Entonces esto ya entraría entre las motos eléctricas y se ve bastante llamativa. Desde que los cables están como si fuera el tipo de teléfono, sí, lo deja ver bastante bonito. Déjame limpiar la pantalla, ¿no? Lo deja ver bastante bonito. Una pantalla que se asemeja bastante a la de las motos modernas que podemos ver en estilos como las nuevas de Yamaha, en las nuevas de Honda, o incluso podemos ver que traen un estilo de pantalla así. Oh, se ve bastante bonita y se ve bastante llamativa en LED. Sí, es totalmente LED, ¿verdad la pantalla? Sí, así es, amigo. Aquí te marca lo que es la batería, kilometraje, el kilómetros por hora, tiene su luz. Aquí también te marca la luz, mira. Iluminación también, aquí la marca. Tiene direccionales. Direccionales con sonido para que no se te olvide apagarla. Así es, amigo. Cuenta con claxon, tiene reversa, tiene 3 niveles de velocidad este equipo. Tiene 3. ¿El tercero es para ir con todo? Así es, esa te levanta 45 kilómetros una carga. 40 kilómetros aproximadamente por hora es lo que te viene levantando. ¿Y duraría en kilómetros? 45 kilómetros. ¿45 kilómetros a 45 kilómetros por hora? No, 45 kilómetros es una carga, es la autonomía. 40 kilómetros es lo que te levanta por hora. ¿Y corre 40? Ok, 45 kilómetros recorre y 40 kilómetros alcanza en velocidad final. Sí, está bastante bien. Y sí se ve que jala rápido. Y esa que es la primera. Tiene reversa. Tiene reversa. Y para atrás, ¿no? Tiene 3 tipos de freno. Freno trasero, freno delantero y tiene freno. Este freno de acá es como un freno de... ¿Como un freno de emergencia? Emergencia, así es. Mira, es así. Y se frena en seco. Yo creo que... Como al no hacer una bicicleta como las que vimos anteriormente, esta tiene 3 llantas, entonces no pasaría nada si aprietas el freno algo rápido, ¿no? No, no pasa nada, amigo. La verdad tienes un mejor equilibrio, más que un mejor soporte también. Y es para 2 personas también, ¿eh? Sí, también es para 2 personas. Su iluminación en la parte de atrás a la hora del frenado también se ve bastante bonito. Y una canastita que yo creo que sí ha de aguantar bastante peso. Esta, en sus características, ¿cuánto peso aguanta? 300 kilos. ¿Esta 300 kilos? Sí, igual funciona con alarma a corta distancia. La alarma. Igual funciona. ¿Lo mueves? ¿Apuertas la alarma? Sí, ahí está. ¿Ya se bloquean las llantas? ¿Ya no sigue avanzando? ¿Se bloquean las llantas? Si siguen insistiendo, se bloquea y ya no deja de hacer ruido. ¿Necesitas a fuerzas las llaves para utilizarla? Y vemos que al igual que tiene la reversa, aquí te sirven bastante los espejos retrovisores. Tiene su canastita en la parte de adelante. Esta es de un metal, esto ya es de metal, ¿verdad? Esto ya... Ya viene más reforzado. Ya
Ya es de resistencia y se ve bastante bonito este equipo, me gusta muchísimo. La verdad, pues este viene más reforzado, pues por cuestiones de nunca faltan los percances, ¿no? Un freno o algo, entonces este es más que no te hagan daño a tu equipo, no sé si te sirva. Sí, es como una defensa, ¿no? Sí, también salpicaderas, todo queda muy bonito, horquilla convencional en la parte de enfrente y atrás tenemos horquilla telescópica convencional y por la parte de atrás tenemos monoshot también en sistema de amortiguación convencional también. Esta se deja ver bastante bonita y esta tiene un precio de... De 23 mil. 23 mil pesos y no está cara, ¿eh? No está cara, yo creo que esta está bastante bien. ¿La batería también es de ácido? Así es, de ácido de plomo la batería. Ácido de plomo la batería, también está muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en recargarse este equipo? De unas 4 a 6 horas aproximadamente. 4 a 6 horas. Ya tienes tu carga alto para que la puedas ocupar. Se recomienda que lo dejes cargando en la noche para que posteriormente en el día sin problema la puedas ocupar. Ya te vas, ¿no? Sin problema. Y ahora permítanme enseñarles uno de los modelos que está disponible para 3 personas, ¿eh? No para una ni para dos, para 3 personas pueden viajar en este modelo de acá. Que está también muy bonito. Es como una especie de scooter, así se les puede llamar. O una trimoto, una tribici. Pues una trimoto. Más o menos, ¿no? Pues tiene un estilo de trimoto eléctrica muy bonito. No necesita emplacado. Ninguno de los modelos que les llevo mostrando requiere ningún tipo de emplacado. Pero yo te recomendaría que te pongas un casco, porque estrellarte en una de estas cosas ya es algo complicado, ¿eh? Y aquí de este lado vemos que cuenta... Por primera, tiene un estilo de pantalla idéntico al que ya habíamos visto, que es como el de las motos, que la deja ver bastante moderna, bastante bonita. ¿Y esta qué es la que nos marca? ¿Este estilo de pantalla que nos estaría marcando? La batería, kilometraje y el kilómetro por hora. Y el kilómetro por hora viene bastante bien, ¿eh? Está muy bonita esta pantalla de acá, la deja ver bastante como moderna, bastante fresa este estilo. Igual tiene 3 niveles de velocidad, tiene reversa, tiene direccionales... Con sonido para que no se te olvide apagarlo, ¿verdad? También cuenta con luz, faro, claxon. Y se ve bastante bonito. Y algo que también hace rato me dijeron y que yo me quedé pensando que qué era esto. Y me dijeron que era una agarradera para alguien, ¿no? Para un pequeñito, para una bendición. Y tiene aquí su propio... Primero hay que ver que lo armen, ¿no? Dejen que lo armen. Ahorita les voy a enseñar cómo funciona. Su cajita incluida... Para llevar lo que quieras, es como tipo hielera también, ¿no? Se deja ver bastante bonito. Por la parte de atrás, iluminación de prevención cuando vas a frenar. Y este es también direccional, ¿verdad? Direccional trasera, aquí sí es muy importante, ¿eh? También direccional trasera. Y el de frenado. Así es. Se activa el stop. Al momento de frenar, se activa el stop. Se activan los stops, lo deja ver bastante bonito también, ¿eh? Esta también, otra de sus cosas que es bastante impresionante es que es un sistema plegable. Segurito, nomás lo fuerte, se va hasta que chillar, ¿no? Hasta que se escuche, que hace un clic, ¿no? Hasta ahí. Ahí ya está. Acá tienen otro asiento. Acá cuenta con la batería. Sistema de batería, ahí en la parte de abajo. Se voltea el asientito. Y ya tenemos otro, o también si tenemos un bebé, igual más pequeño, ya nada más se va aquí sentado, se va agarrando, se va conduciendo y otro pasajero, o ya sea para cuestión de carga, ya tiene como para 3. Yo siento que el copiloto va a ir bien cómodo aquí, hasta tiene posaderas en las manos. Y no, pues sí, esto es para ir bien cómodo. ¿De cuántos kilos aguanta este? Este 300 kilos. 300 kilos también. Espejos retrovisores, sistema de frenado, direccionales, tres velocidades. Ajá. Sistema de frenado por la parte de enfrente tenemos tambor y por la parte de atrás es... ¿Es tambor? Sí, es una parte como bien un poquito más escondido. Se ve bastante bonito. ¿Cuánto puede recorrer y la autonomía? 45 kilómetros es la autonomía, 40 kilómetros por hora, igual te digo, cuenta con 3 niveles de velocidad y pues no sé qué más. Ahí está bonito. La canasta metálica. Así es, aquí viene lo que es su cargador y la canasta igual, como una defensa, por así decirlo. Es como una defensa de primer impacto, tenemos iluminación también bastante bonita y esta se deja ver un modelo bastante llamativo y de todos yo creo que me gusta muchísimo este. ¿Este qué precio tiene? Ese está en 23 mil. 23 mil pesotes está yendo. También hay que destacar que por la parte de atrás tiene monoshop y por la parte de enfrente tiene una horquilla telescópica convencional.
Y ese modelo está bastante bonito, es como igual a este, pero un modelo mejorado. Este se va en 22 mil y ese en 23 mil pesos. Yo creo que por la diferencia de precios me gustaría este, ¿no? Me gustaría este, pero este no está nada mal, de hecho son similares. Y ahora sí, vamos a pasar a mostrarles otro que está bastante bueno también, ¿eh? Este que van a ver a continuación es como un estilo para carga, ¿no? Para llevar cajas, para andar moviendo cosas pesadas. Así que pásenle para acá para que lo puedan observar. Este modelo de acá es uno de los más impresionantes porque hasta portavasos tiene aquí en la parte de atrás. No sé si esto funciona como una puertita. Sí, ¿sí? En efecto, se deja ver como una puertita. Este tiene para dos, ya sea para carga. Puedes poner carga. ¿Carga? O si quieres un pasajero, nada más ensambla aquí. Y a patear, no hombre, yo creo que este también viene bastante bien, ¿eh? Sí, se ve bastante tiene bien. Su puertita para que suba el pasajero. ¿Quieres súbete para que vea? A ver, sí, me voy a subir acá. Y ya, te sientas acá en la parte de atrás, ¿no? Sí. Y vas bien cómodo, ¿eh? Pues igual, en la pantallita se marca la batería, se marca lo que corre. Igual tiene direccionales. La batería, la pantalla de aquí tiene color. Igual tiene tres niveles de velocidad. Ahí se ve tantito. Agárrate. Nos agarramos ahí y nos vamos, ¿eh? ¿Sí llegas? Está bastante bonita esta. De aquí. Sí, tres frenos. A ver, déjame bajar para mostrarla. Tiene igual reversa, tiene tres frenos: freno trasero, freno delantero y el de emergencia. Y el de emergencia se vendría siendo como en los carros, el freno de mano, ¿no? Este está bastante bonito, ¿eh? Este también viene bastante bien. Iluminación también por una tipo exploradora de aumento. Tenemos las direccionales, tenemos la canastilla de metal que también puede servirte como una defensa. Tenemos sistema de frenado también por tambor. Y aquí veo una palanca. ¿Esta palanca qué es? Es para que no se me mane. ¿Es un freno de mano? Así es. No sé si es mi fuerte. Espérame. Déjala. Ya, y requiere bastante fuerza, ¿eh? Ya no se mueve con ese freno y es cuenta igual con la alarma. Se activa, ya cualquier cosa. También batería de ácido. Y esta autonomía y precio, y todo, esa es específica. 45 kilómetros con una carga igual, 40 kilómetros por hora, soporta 400 kilos. Está amplio, está bonito. Yo creo que este modelo está bien sorprendente. Yo creo que este es de los que más me está gustando. Por la parte de atrás también, este tiene un estilo como de carro en las luces traseras cuando vas a frenar. Y en el encendido nocturno también, para que tengas en cuenta eso. Pantalla es de color. La pantalla está a color y te marca kilometraje, la batería y los kilómetros recorridos, ¿no? Este está bastante bien, ¿eh? Me gusta mucho este estilo. Y ahora sí, yo creo que una vez hayamos visto este estilo, vamos a pasar a uno de los estilos que ya es. Literalmente, si quieres una moto, este podría convenirte. Puede alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y esto está hecho al propósito para que no tengas que emplacarla, ¿verdad? Por ahí nos dijeron que ahí saltó el truco. Nos contaban nuestros amigos del tránsito. Es de que si algún equipo rebasa los 60 kilómetros, ya requieren un permiso. Entonces, como están nuestros equipos, el máximo potente es la Chopper, modelo Chopper. Levanta 55 kilómetros una carga, 50 kilómetros por hora. ¿Sí podría llegar a alcanzar más? Posiblemente. Posiblemente. Y aquí vamos a ver un estilo también bastante bonito, bastante llamativo. Esto ya es una moto, aquí ya cambia en su composición, porque aquí ya tenemos un frenado de disco por pinza, asistido por una pinza, y tenemos aquí sistema de horquilla telescópica invertida. Por la parte de atrás todavía contamos con un frenado de tambor y ya contamos con un sistema de amortiguación en monoshock. Por la parte de adelante tenemos como tal si fuera una chopper, tenemos aquí un sistema, los odómetros, ¿o qué son estos? El kilometraje y todo eso, ¿no? Lo que nos va marcando. ¿Pero son digitales o son análogo? Este es el tacómetro y la batería. Se dejan ver bastante bonitos, direccionales. El líquido de freno ayuda para que sea de mejor precisión. Es que sí, al momento de que tenemos aquí la pinza telescópica, bueno, la pinza y el
Y el frenado por disco, ya se ocupa un sistema de frenado por líquido, ¿no? También hay que mantenerlo siempre al 100. Vemos que aquí tiene direccionales, se deja ver bastante bonita porque tiene direccionales atrás, enfrente, luz de advertencia de stop. Tenemos aquí para que puedas poner una placa personalizada como quieras y una llanta bastante gorda. De hecho, no sé, esta es como una, la especificación es una 215-40-12. Está bastante gordita la llanta. También aquí tenemos el sistema de entrada de carga, ¿verdad? Así es, para que pongas el conector a cargar tu equipo. El equipo, y por este lado, pues tiene sus posaderas. Aquí, mejor equilibrio. Es así, igual para el pasajero. Ah, no, este no tiene, tiene el otro. Este es un individual, ¿no? Este es el estilo individual. Este vendría siendo el individual. Por la parte de aquí puedes poner tus pies o aquí, donde tú quieras, ¿no? Depende de tu comodidad o de qué tan alto estés. Y el otro tiene las mismas prestaciones, simplemente que este trae acá el asiento más alargado para que pueda entrar una segunda persona. La parte de aquí no es como un estilo chopper, este es, este no tiene la parte de arriba como si fueran simulando un tanque de gasolina, ¿no? Este la tiene libre. Y aquí tiene para el pasajero los posaderas. Tenemos aquí también por la parte de atrás, este sí tiene sistema de frenado de disco en la parte de enfrente, tanto en la parte de atrás. Y también cuenta con, este cuenta con una también diferente, la parte de arriba está diferente. Este cuenta con una pantalla digital, por la parte de enfrente el sistema de luz es distinto también. Este comparte que este tiene dos tipo exploradoras de aumento y la otra de atrás tiene un faro de un único aumento. Entonces por la parte de enfrente la llanta también cambia, esta es una llanta igual de gordita que la de atrás y en el modelo anterior es una llanta también un poquito más pequeña y yo creo que con esta sí no te vas a ir ni a los baches, ni a las coladeras, ni a ningún lado, pero sí cambia también que este modelo trae la horquilla convencional. Viene con un sistema de amortiguación de horquilla telescópica convencional y el anterior viene con uno de horquilla invertida que es bastante mejor. Y en la parte de atrás, de igual forma, tiene su monoshot también para aguantar los, para aguantar las, los, ¿cómo se llama? Que te saltas un bache o para que vaya absorbiendo las irregularidades del camino. Por la parte de atrás también tiene una salpicadera grandota. Tiene el sistema de advertencia de stop y unos reflejantes también por la parte de atrás. También acá en la parte de arriba puedes ponerle una placa. La placa es, le puedes poner una placa personalizada, ¿no? Le puedes poner ahí lo que quieras. Y también viene bastante bien esta. ¿Cuánto es autonomía y especificaciones? Igual te levanta 55 kilómetros una carga, 50 kilómetros por hora. Uso continuo aproximadamente son unas 4 horas. Y ahora sí vamos a pasar al precio de estas maravillosas, yo creo que ya la llamaría como, como estilo motos eléctricas, no motos. Bueno, nosotros tenemos aquí modelos tipo chopper, esta, el azul, tiene un precio de 30 mil pesos. 30 mil pesos esta y su hermana pequeña en 28. 28 mil pesos, pues están bastante bien los precios y está bastante bien. Nos dan una garantía de 3 meses. 3 meses en servicio eléctrico, cualquier equipo son 3 meses. Y allá está mi buen amigo, el de que se encarga del mantenimiento por allá atrás. Les damos el agradecimiento a todo el equipo de Esolomo que nos ha recibido el día de hoy. Muchísimas gracias también a todos ustedes, equipo de Esolomo. Y aquí ya saben, les dejo otra vez los números de teléfono, les dejo dónde queda y la ubicación exacta por si gustan venir a ver los modelos y que también aquí mi amiga Yuri, para servir. Les dé un recorrido por los modelos, porque ella es la que más sabe. Yo los veo en el siguiente video y recuerden que aquí les dejo más videos en los que van a poder encontrar otro tipo de cosas para venta o para lo que ustedes quieran. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!